No, suave, wow, valió verga, güey. ¿Qué pasó? Es que me voy a tatuar, voy a hacer mi primer tatuaje. Me voy a arruinar la vida, güey. No, mira, mírame. No, nadie me va a contratar, güey. ¿Cómo no? No, mira. ¿Pero por qué, güey? Mi vida va a estar arruinada, güey. No trabajas en Starbucks, ¿qué pasó? ¿Qué tan mal puede ser? ¿Qué tan mal puede ser? Me voy a tatuar una pendejada, güey. No puede ser tan mal, para ver qué es lo que vas a tatuar. No lo puedo mostrar. Pero así es, amigos. El día de hoy estamos reunidos para que vean cómo me desvirgo el templo. Me voy a hacer mi primer tatuaje. If everyone, if every, if someone. Hable bien, cabrón. To go against Legal X, you let me know. He is Mortal Kombat opponent. He has big muscle. He don't speak. He kills women and babies. Para los que no sepan. ¡Ah! Para los que no sepan, me voy a tatuar el nombre del Alexis. QR ahí para mi canal de Twitch. No es cierto, amigos, pero ya les dije en Twitter que me pasaran imágenes de risa. Y ya tenemos un ganador que será revelado la imagen hasta el final, cuando quede el resultado. Aquí me lo voy a hacer, güey. Aquí es donde me voy a hacer el tatuaje. Si ¿Sí se ve el músculo? Ojalá mi mamá nunca se entere. Ojalá las madres se metieran. Ojalá las abuelas fueran de mierda. No. Solo me voy a hacer un tatuaje pendejo porque luego bloguearé cómo me lo quito con láser. La verdad es una estupidez porque le va a dar el triple. Mira cómo está ese güey nada más tirado en el piso, güey. No tienes idea de cuánto te va a doler, pero está bien. Si quieres pasar por eso, está bien. Pero Uriel, el pedo es que mi Uriel, jefa no crió un marido. Aquí en tu video, aquí mismo en tu video, si tu video llega a 60,000 likes, tú escoges mi próximo tatuaje. Si tu video llega a 50,000 likes, tú escoges mi próximo tatuaje. Ya oyeron, amigos, 50,000 likes, no cuesta nada. No cuesta nada, nomás es mover la mano en un clic. Ya, güey. 50,000. No, ¿sabes qué? Eso es muy bajo, Pablo. 52,000 likes. Y yo escojo su próximo tatuaje. Esa mamada. ¿Sí o no, Nino? En la frente, agarró un putazo. En la frente bailando. Así que ya saben, gente. Quiero compartirles esta experiencia por primera vez en mi vida. Acompáñenme. Tengo algo. Ay, no manches. Pues al menos si me voy a tatuar algo, no va a ser una super mega pendejada random así. No. Es que llegó con el doctor de los tatuajes. Oiga, chíngueme el brazo. Oiga, écheme a perder todo, púdramelo. Ahora vamos al estudio donde grabamos con la OneCoin para que mis compas fumen, yo ya no fumo. Y para tener un buen lugar para grabar, ¿no? ¡Vamos! Ayúdame a levantarme, güey, mi rodilla en el orillo. ¿Qué opinas de que me haré mi primer tatu? Qué bueno que te vas a tatuar. Mira, yo tengo muchos tatuajes bien creativos, así. Oye, ¿puedo ver tus tatuajes para ver si me inspiro acá? Mira, tengo Publo. No. ¿Tu dueño qué? Este, el de Hunter, la calaverita, el fantasma, esto es de Hunter también. Tengo este. Increíble, güey, las mamás que me haría a los 7 años. Paco, a ver, di algo moreno. Comprar en el Bodega Aurrera. A ver tus tatuajes, Paco. No, son una mierda. Neta, ¿sí tienes tatuajes? Sí, son mierda. A verlos. A ver. Primero fue este. No, mames, dije algo moreno, no algo. ¿Qué dice? Mis planes son amarte. No. Tatuajes que te hacen en el baño de secundaria, güey, a la verga. Mira ese tatuaje. Todo un brazo de aquí. A ver. Oh, le vi el tronco, bro. Se grabó el tronco. Mi cara cuando le veo el tronco por milésima vez al Alexis. Mi cara.
Vamos a que vean cómo me arruino la vida y ya no me dan jale. ¿Tú qué sentiste la primera vez que te tatuaste? O sea, duele. Duele, sí, sí duele. Sí duele, sí duele. Depende, ¿dónde te piensas tatuar tú? En el, la parte de aquí del brazo. Ah, esa es donde menos duele. ¿Neta? Sí, está sí. Cerca de la axila. Y más si estás mamado, ¿no? Como yo, así. Y si aprovecho, le doy una, un shout out al tatuador y que me haga una lágrima o algo así en la cara. No, pendejo. Vas a hacer la puta burla de internet. Wey, una lágrima es que mataste a alguien. No, es que... que me ponga en la frente Mara Albatrucha o algo así, güey. Ya fuera de mamás, hasta estoy sudando de los nervios, güey. Me van a ver todo sudado ahí con el tatuador a la verga. Oye, oye, háblale al crack que venga a ver mi tatuada, güey. Sí, háblale. No contestó, a ver, llámale a él. A ver, otra vez. No, pero que llame Publo, cabrón. Pero sí, ¿tú qué? No contestó. Ahorita dale. Alexis, qué tremendo es la cámara esa, no le estás llamando. Ay, mi alma. Si contra la comedia. Pasas la puta antorcha, a mí ya me la pasas a mí y te vas a la verga. Oh, pendejo. Y si tú te vas a echarte más líquido en la cara para que te veas de 50 horas. Oye, wey, ¿por qué? ¿Por qué te cambiaste de sexo si estabas bien bonito? Oye, ¿tú? Oye, ¿por qué te pusiste de 40 si estabas de 18? ¡Ey! Oigan, Chad, ¿y si me tatúo la letra del rap de Fernanfloo mejor? Hitler tenía razón. Yo lo debía ayudar, pero estaba pasándome pendejo en la panza. Ay, no, ¿por qué no invertiste en terrenos? 2002, pendejo. Ay, estaba morro, no nací. El tatuador. Él. Híbrido me pone. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Él es el que arruinará mi vida. ¿Qué onda? Tú eres el que arruinará mi vida. Por tu culpa ya no me van a contratar. No, ese eres tú. Pues con ese tatuaje. No, pues muchas gracias por aportar tu talento a un tatuaje tan pendejo, la verdad, yo sí. No, Chad, sigan viendo el video para que vean la pendejada que será al final. Ya valió verga, ya valió verga. Preparando mi ejecución. Que diga Chad. Así de nervioso estoy, gente. En su puto sudor, ¿no? Mira la así de nervioso. Ganador, el ganador. A ver el otro ganador, el otro ganador. Sí, nomás así para ver tu reacción de lo que me voy a tatuar y yo. Eso. Neta. Sí, eso. En el brazo, ya para siempre. Sí, el primero. Voy a pedir algo de tragar. ¿Neta? Sí, come antes. Ah, que está increíble. Sí, sí, terminaste la cola tú, ¿no? Cola aquí, como estaba en una cama. Sí, sí, sí. No, está el putazo, está el putazo. A ver, chat, ¿quién está más pendejo? ¿El de la camisa del padrino o el de la camisa de Bart Simpson electrocutado? ¿Yo por qué no? Ey, graba el brazo para que vean el progreso. Le voy a decir a mi papá que te quite el Game Pass y te lo ponga a 15 pesos ahora, no, hijo de tu puta no, madre. No, mi pobre Paz. Yo ya sé cuál me quiero tatuar. ¿Cuál? ¿Cómo lo ves? Ah, es el señor que se enoja, nene. Este es nuevo, ¿eh? Ah, ok. No, yo quería usado. Con pelos. Sí. El mío que usaste la otra vez. Yo lo tengo. No reciclas, brother. ¿Eso es para cortar pelo? Ajá. Sí. Oye, si tengo una línea como de blanco y así ya está temado, ¿no? Está temado. Sé que lo querían espantar, pero lo siento, cuidado mis clientes. Sí, no lo queríamos espantar. Yo quería hacer de esos casos de infección, donde se hacen burbujas. Ok, mi gente, la neta me dio un poco de culo. Y el ate decidió ir antes. Se quiere hacer una... Ya saben, esas pendejadas de Pokémon, ridículo. Pero lo voy a grabar primero a él porque a mí me dio culo. Ahí está, uy, ahí lo están viendo. Oye, ¿qué pendejada te vas a hacer? Me voy a tatuar a este cabrón de aquí. El Pokémon con el lore más profundo y denso que vas a escuchar. Ay, no. Mi carnal de 8 años, güey, contándome cosas. Sabes que la calavera que tiene es de su mamá.
Ah, dice su mamá que falleció. Sí, lo protegió o algo así. Luego se queda en las. Yo me la cogí. Pendejadas de los chavos, ya sabes. Oh shit. No mames. Sí duele. ¿Duele ahí? Sí, ahí duele bien cabrón. Cerca de la rodilla, sensible. ¿Quién te manda a quererte arruinar el templo? Oye, intenta que te duela menos abriéndote más el short. Pero sí. Más chico así. Más pequeñito. Sí, sí. Oh. Aprieta. Todo tu dolor yo lo absorberé como Cristo, güey. ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¿Algo que le quieras decir a la juventud antes de tatuarse? No mames, cabrón. Si se van a tatuar, que sea en un lugar que tenga buen aire acondicionado. Lo peor de todo es sentir como que te estás cagando y estar sudando así. Bien. ¿Qué opinas, mi Pacation? Está chido. ¿Cómo va mi princesa? Lele. Ya casi. Eso. Hey, prende la luz. Wow. Ya quedó, mi amor. Ah, esto es como dar a luz. Yo creo que es más doloroso, la verdad. Yo creo que esto duele más que dar a luz. Sí. Ya terminó el halo. Dice Lalo que ya quedó su tatuaje. No ha quedado, falta la bendición. Hola, oh, ver. Alexis, ¿qué opinas? No, pendejo, no, idiota. No van a creer esto, gente, pero mi compa Pablo decidió él también unirse y tatuarse, arruinarse más el cuerpo de por sí. Oye, ¿cómo le haces para agarrar jale, güey? No se puede vivir del YouTube, ¿no? ¿O sí se gana de ahí? Me doy cuenta. Agarras un chingo de señoras. Ajá. Les das bebés que están dormidos. Oy. Y vuelves a venderlos en la calle de Mazapán. ¡Ah, esa está buena! ¡Qué mierda, la mierda! ¿Me quieres entrevistar? Oye, pasa más técnico. ¿Me quieres entrevistar también? Pasa más técnico. ¿Qué pedo, güey? Te lo haces en los nudillos para cuando le pegues a alguien se quede marcado. ¿Y qué te vas a hacer en el dedo? De este lado algo serio y de este lado pues pura mamada. Sergio a la derecha y Goofy a la izquierda. Nah, hombre, este ya es caso perdido. No. Cero chamba asegurado. Oye, Paco, perdóname por el favor de mi vida. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Este va a doler como su puta madre. ¿Estás listo? Oh, mira shit. Mi cara. A ver. Del 1 al 10, ¿qué tanto lele? ¿Sabes qué? Al principio sí dolió, pero después... ¿Qué? Ya no. No es cierto, sí huele, pendejo, no mames. ¡Soporta, panzona! ¡Ánimo! ¡Ánimo, gorda! ¡La cara de feo! ¿Cómo te sientes, güey? ¡Háblale a mi mamá! Oye, ¿no le pueden hablar a mi mamá que venga por mí? Sí. ¿No te lo puedes tatuar tú en vez sí, de sí, no? Sí. Va. Ok, gente. Esto no lo hago por mí, lo hago por ustedes. Yo sé que alguien en casa necesita una risa. Yo sé que necesitan escapar de su realidad. No todos, los que tienen que. Y esto lo hago por todos ellos. Lo hago por mi México también. ¿Listo? ¿Listo? Se sienten como 1000 toques en tu brazo. Se siente como si te dieran toques. Sí, sabes que para quitártelo se sienten como toques. Oye, si te haces un tatuaje de la OneCoin. Ay, sí. Prefiero que me obliguen a comer cagada, a tatuarme esas pendejadas. Sí, prefiero que me inyecten cagada en las venas, güey. Yo a Chile ni sé por qué hago estas mamadas. Ya estoy grande para tatuarme estas putas pendejadas. Y... No, más no aprende. Momento reflexivo, pero ¿por qué hago esto? Me castigo así. No tengo ninguna recompensa. Mi cuerpo va a estar arruinado toda la vida. Nadie me va a contratar. Porque sí. Llegó mi hora. Mi mamá no crió un marido. ¡Mi compa! No, arruinaste todo. ¿Está listo? Sí, mi primera experiencia. Pero usa la misma aguja que usaste con el arte para que esté bien verga. Para que sean hermanos de sangre. Es que los videos son de cofre. Sí, no es inaguantable. Está doliendo mucho, te sientes raro, cualquier cosa me dice paramos sin problema. Sí, es que igual una coquita. Si te desmayas, me voy a reír de ti.
¿Ves? No pasa nada. Mira ya. ¿Ves? No pasa nada. ¡Ay, sí duele! ¿Sí? ¡Oh! ¿Sí te duele? ¡Bajo! ¿Sí duele, cabrón? Pues sí, sí, sí duele, sí duele. Me está penetrando la piel. ¡Me voy a la verga! ¡Ay, sí duele, güey! ¡Ah! ¡Ah! Me hubiera tatuado el nombre de mi jefa o algo así, no mames. Un verso de la Biblia, güey, pero para estas mamadas. ¿Estás arrepintiendo por esta semana? Sí, la neta sí. O sea, si me duele. Si me duele así, ahora cómo será quitármelo, güey. No, vete a la vez. Me voy a ver muy mamón si cancelamos. Ya no voy a poder entrar a la iglesia, güey, con esto. Vas a ser como uno de esos tíos que tienen tatuajes graciosos y hace reír a sus sobrinos. Del 1 al 10, ¿qué dolor crees? Como un 7, por ahí. Sí, de 10. ¡Ah! Cabrón, sí duele un chingo. Duele mucho, ¿verdad? No, imagínate una sesión de 9 horas. Ahora no te vuelvas a burlar de... Pero sigo creyendo que el dolor más grande es ser streamer. Nunca lo entenderé. Como, ¿qué porcentaje va terminado? ¿10? ¿10? ¿Cómo vas, papá? Del 1 al 10, ya no te escuché. Mi alma dejó el cuerpo. Orinar. Espérate, está queriendo decir algo. Oh, man. Insahala. Lisa Nalgaim. Híbrido, ¿tú cómo te sientes hacer a este tatuaje? Bien. ¿Podemos transformar este tatuaje en un Bart Simpson cholo acá? Yo creo que ya no, güey, porque la cola ya está bien hecha. Lisa Nalgaim. Ok, mi gente, ya quedó, me miré y me cagué y me desmayé tantito, pero ya, al 100, no te digo. ¿Lloraste? Sí. Gente, ¿listos para ver? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! La Kangu y el Winnie Pooh viéndose después de mucho tiempo. Yo lo interpreto como que no se habían visto en un rato y se abrazan acá. Es un abrazo muy bonito. Mamá, perdón, no hagan lo que yo hice. Ok, mi gente, me voy a desmayar, ando miado y cagado, pero listos. ¿Cómo fue tu experiencia? No, pues yo estuvo cagado, güey, la neta sí me dolió un chingo. Era como esperabas que se iba. Le quedó súper bien la carita de la vieja siguiente. ¡Qué miedo! Oye, sí es cierto, a la verga, te quedé increíble. Sí. ¿Gimiendo? ¿Por qué gimerio? La emoción de Mese. Con su permiso, voy a ir a bautizarlo con cervezas. Gracias, gente. Espero lo hayan disfrutado. Y gracias por ver el vlog. Váyanse a la verga. Y a ver cómo me lo quito. Saludos.